Soy Claudia Ursúa, soy joyera. Estamos en mi casa que está en Corral, donde también está mi taller. Nosotros con Ronald nos conocimos en Santiago. Ronald es de Los Ángeles y yo soy de Conce. Entonces había algo como del sur, yo creo que nos penaba. Decidimos irnos de Santiago. Y entonces este pasar me hizo darme cuenta que la cabeza funciona mejor, pues, sin tanto estímulo, como que uno puede pensar mejor. Nunca me ha gustado la joyería tradicional, como que cuestiono el tema de el valor de una pieza o el valor de un trabajo solo por el valor del material. Como que me conflictúa eso de la joyería, de querer establecer cierto estatus social a partir de la pieza que llevo. El proyecto Trizas empezó a hacerse casi una necesidad porque, bueno, empecé a ver que tenía un montón de bocetos y ideas que no lograba como explorar porque no me daba el tiempo. También me vi con un montón de material distinto. Yo ya venía recolectando vidrio desde Santiago, entonces tenía vidrios más claros, vidrios más oscuros, vidrios más grandes y quería ocuparlos. Lo que propuse para el proyecto era hacer seis piezas, como más de joyería contemporánea, agarrar todos estos bocetos que presenté y empezar a darle medida, a definir materiales y un poco en torno a eso ir decidiendo cuáles hacía y cuáles no. Me acuerdo de la primera vez que recogí vidrio, siempre como que me fijaba, porque es una cosa como habitual en la ciudad. Y siento que resalta un montón porque son destellos que aparecen como en medio del gris y el polvo. Y un día como que solo me detuve, me acuerdo que fue al frente de una paleta publicitaria. Venía de vuelta al taller donde trabajaba, para mi casa, y paré y recogí. Y de ahí ya me puse a recoger. Empecé a andar con bolsitas en la mochila, en el bolso para poder guardar, pero sin saber mucho por qué ni para qué. Y me empezó a gustar como la reacción de la gente cada vez que iba a feria y se sorprendían con la belleza de esto que estaba botado en el suelo y era basura. Los objetivos del proyecto eran un poco por, como te decía, explorar todas estas soluciones y todas estas ideas que tenía dando vuelta y ver como un poco para dónde me llevaban. Entonces me tocó como darle varias vueltas a las cosas, todas como explorando siempre un poco cómo se rompe el vidrio, las sensaciones como de encontrarse con un vidrio roto o los procesos de repente de cómo lo recojo. El proceso de la mayoría de las piezas que hago parte con la fundición del metal. Dependiendo de la pieza que necesito hacer es el trefilado. Para los fondos, bueno, el mismo lingote pero laminado. Luego, con este bisel,
construyo la forma de las cajas, que son en su mayoría pentágonos irregulares o cuadrados deformados, un poco yendo hacia las formas de los trocitos de los vidrios. Después, por ejemplo, hay piezas que les pongo toda una estructura para atrás como para poder exponer como estas cajas en cierta forma. Hay otros que van soldados con argollitas o que permiten que se articulen. Bueno, los vidrios los voy colocando dentro de estas cajitas, uno por uno, con pinza, buscando un poco que encajen lo más perfectamente para no generar grandes espacios. Pero también me gusta que se sienta que son pedazos individuales. Hay un collar que es como el puñado, que son pentágonos irregulares, sin fondo, entonces el vidrio conserva como la transparencia y están dispuestos un poco al lote, como mirando hacia distintos lados. Hay otro que es el golpe, como ese momento de violencia que se cristaliza en una forma. Tengo otra pieza que son unos aros que asemejan un poco a la ventana y a los pedazos que quedan en la ventana cuando se ha roto muchas veces el vidrio y quedan como fijos en el marco. Está este otro collar que es como unas tiras que cuelgan varios trozos que me hacen pensar en cómo cae el vidrio cuando se rompe. Otro que son unos módulos redondos, también sin fondo para mantener la transparencia, que me recuerda un poco a las ventanas cuando han sido apiedradas varias veces. Tienen todos estos puntos que son siempre como radiales. Cuando salió este fondo especial por el COVID, me pareció tan buena idea presentarlo para poder aprovechar este tiempo. Tenía que hacerlo. Y quedé seleccionada y fue un alivio poder desarrollar las ideas con calma. Me ponía como un norte en este tiempo como medio confuso. Mi marca es fuga, porque la joyería para mí ha sido una fuga y el punto donde todas las cosas convergen, pero también de donde las líneas salen. No quería usar mi nombre porque como estar demasiado en primera línea. Para mí es suficiente lograr vivir de la pega que me gusta hacer y, no sé, salir a sentarme, ver el atardecer y tomarme una cerveza con mi gata. No, es suficiente. Por eso fuga me hace tanto sentido, porque es como empezar de nuevo en esta vida, que es la vida que yo quiero y con el oficio que yo quiero.